Tengo a Carmen Patiño, ella es presidenta del Consejo Nacional de Cooperativas. Carmen, ya hay una decisión por parte de ustedes referente a los compromisos de sus agremiados. Bienvenido a Next Noticias. Muy buenos días. Buenos días. Mira, lo que tenemos en este momento es un comunicado del Instituto Panameño Autónomo Cooperativo en el que se hace una serie de recomendaciones al Correcto. sector cooperativo. Independientemente de eso, ya las cooperativas han ido tomando decisiones, primero para cumplir con todas las normativas que han sido propuestas por el Estado para prevenir la contaminación por COVID en los asociados y también en el público que participa de las actividades cooperativas. Ok. ¿Cuáles han, por ejemplo, ayer las instituciones financieras tomaron un comunicado casi firmada por todas? Ya los bancos han hecho lo propio. ¿La posición de las cooperativas va a ser generalizada de todas las cooperativas nacionales? Sí, las cooperativas, recuerden que bueno, el sector cooperativo trabaja tanto en el sector financiero de ahorro y crédito como en otra multiplicidad de actividades. Tiene un 35% de cooperativas que trabajan en el sector financiero. Cada una ha tomado su decisión tomando en cuenta sus posibilidades económicas y sobre todo el manejo que ha tenido con su organización, con los asociados, los mecanismos que tiene de colaboración y contribución, que no son de este momento, o sea, son una cuestión que ha venido desarrollando el sistema desde siempre. Correcto. A ver, ustedes están pidiéndole una ley especial para las cooperativas. Ustedes no son un banco, porque ustedes ni una financiera que pueden prestarle a todo el mundo. Todo tiene que ser solo a entre sus agremiados. ¿Cuál es esa medida que están pidiendo la Unión de las Cooperativas Nacionales? El Consejo Nacional de Cooperativas es el organismo al cual yo presido. Correcto. Mira, no es una ley especial para este momento. El sector cooperativo se maneja a través de la ley 17 del 1 de mayo de 1996. Ahí están todas las normativas que reglamentan el funcionamiento de las cooperativas. Lo que estamos en este momento es buscando los mecanismos de coordinación para que las cooperativas puedan, desde sus fondos y desde sus recursos, darle respuesta a los asociados y a Okay. la comunidad que participa de ella. Porque también se brinda servicio a algunas personas de la comunidad que les ha parecido bien los servicios, pero que su interés no es asociarse, pero también de manera diferenciada. O sea, no se puede brindar beneficios a la comunidad que no está agremiada igual que al agremiado. No se puede. Ok, entonces vamos. ¿Ustedes creen que va a haber también un comunicado por parte del Consejo Nacional de Cooperativas ya pues llegando a un acuerdo y pues promoviendo una ley especial o un proyecto de ley pues para paliar y que no haya tampoco despidos masivos en el sector cooperativo, que eso también hay que defenderlo? Eso se lo hemos hecho, hemos estado proponiendo y hemos solicitado al director del IPACOP, que es el organismo de fiscalización y supervisión del sistema cooperativo, que a su vez tiene una función de fomento, que busquemos los mecanismos para llegar a un consenso, buscar esos mecanismos que nos permitan contribuir a la situación, a mejorar la situación actual Claro. y también a buscar mecanismos que permitan activar la economía. Yo creo que Porque eso. estás hablando del sector financiero, Claro. pero si nos enfocamos en el sector agropecuario, ahí tenemos otro mundo de cooperativas que se dedican a la producción y con las cuales también tenemos que buscar mecanismos para lograr incentivar nuevamente la producción, porque no podemos parar las líneas de abastecimiento de la comunidad. Así es. Así que sí necesitamos el apoyo del Estado para poder brindar esos resultados y que realmente seamos una fuente y un factor
de impulso al sector de la economía nacional. Así es. Muchas gracias, Carmen Patiño, presidenta del Consejo Nacional de Cooperativas.